Una zona rural de alta producción agrícola, sobre todo en los rubros de papa, hortalizas. Entonces, aquí nosotros estamos hoy llevando a cabo un nuevo operativo de venta de insumos y de venta, sobre todo, de abono químico. Nosotros hemos llevado a cabo estos operativos ya con frecuencia desde la apertura de nuestra agrotienda comunal en agosto del año 2011. Y eso se basa en nosotros poder ofrecerle a los productores de la zona la posibilidad de conseguir el producto aquí, dentro de la comuna. Soy agricultor, siembro papa, maíz, caraota, y remolacha, zanahoria. Pues. Para mí, pues, ha cambiado mucho, sí, porque antes tenía que salir a la Zulita o a Mérida, ¿no? Y ahorita pues aquí queda más cerquita, ¿no? Tenemos un cultivo de papa, venimos aquí al operativo La Comuna para comprar insumos, abonos para proteger la papa. Este es ya el quinto operativo que nosotros realizamos. El producto se vende al precio establecido por el Estado, es un precio regulado. Claro, los compra uno aquí a menos costo del precio del mercado. Cuando lo compra el productor a privados, puede pagar hasta, yo diría que 5 veces el precio y hasta más. Siendo una comuna, nosotros tenemos que decidir todo en el colectivo. Nosotros entonces convocamos a todos los productores agrícolas para que vengan a una asamblea en una mesa técnica de producción agrícola cada primer sábado de mes a las 3 de la tarde. Esa asamblea, cada productor dice, yo tengo tantas hectáreas de tal rubro vegetal por sembrar o ya ya sembrado, y yo voy a necesitar tanto abono químico para esa cantidad de hectáreas que tengo sembradas. Aquí se benefician principalmente 8 consejos comunales, que son los que conforman la comuna Lomas Unidas, Cuenca, Macho, Capaz. Todos son agricultores. Los consejos comunales aledaños también se pueden beneficiar. Estarán siendo atendidos como 120 que participan en la asamblea ordinaria mensual de Mesa Técnica de Producción Agrícola. Yo le haría el llamado a Agropat, es muy buena la idea, pero de que vengan más frecuentemente y que hagan operativos más seguida. Los primeros operativos funcionaron excelentemente bien. La gran dificultad, el transporte. El transporte es costosísimo. Nosotros tenemos un camioncito de la unidad de producción, es un 350 y no da abasto. Sin embargo, hemos cumplido con los objetivos.